got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Incineramos al Guasón hace 9 meses. Yo presioné el botón y quemé a ese bastardo. Después, esperamos. Ciudad Gótica se preparaba para la lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. Gracias. No hay problema. Gracias, cielo. ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aderezo. No, ¿sabes? Hazme unos waffles con tocino. No se lo digas a mi esposa. Lo que usted diga. Ah, y si quiere más café, me avisa. Lo siguiente, unos waffles con panceta aparte. Pensaba que Batman tenía que ser... Lamento mucho interrumpir su cena, agente Owens, pero hay un tipo fumando allí, en el rincón. Ah, espera aquí, veré qué es. ¿Tres yates? Sí. ¿Quién necesita 3 yates? Bruno Díaz, al precio. A mí me gustaría tener uno. Lo utilizaría de verdad. A un tipo le han dado una indemnización. No, amigo. Lo gastamos todo. Toda la indemnización. Descarado. Resultaba raro, ¿sí? Empezó a hacerlo con todos. Preguntaba por el fin de semana, por las... Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. No sé. Mil mililitros de mi nervatoxina.
Mañana, esto se verá como un juego de niños. Ciudad Gótica, es tu última oportunidad. Amenaza sufrió efecto. Ayer había 6.3 millones de personas en Ciudad Gótica. Hoy no son tantas. Los únicos que se quedaron en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Ciudad Gótica. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. En tan solo 24 horas, perdimos el control total de la ciudad. Hoy, solo un hombre puede salvar Ciudad Gótica. Batman. Me alivia mucho que estés a salvo. Perdona, tengo que irme. Ten cuidado, Bárbara. Todavía sabes cómo hacer una gran entrada. ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora. Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo. Ahora empieza la función. ¿Alguna pista de Crane? Rastreamos un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y lograron esquivarnos. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si lo encuentran, que tus hombres no combatan. Yo me encargo. ¿De verdad crees que el espantapájaros es capaz de detonar un arma química en Ciudad Gótica? No voy a dejar que ocurra, Jim. Por si necesitan contactarme, será una larga noche. Atención. Tenemos un 1033 en el sector 2. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Hey, Batman. Siempre es igual. Oráculo, posición de la unidad 247. Ya estoy en ello. ¿Cómo está mi padre? Está aguantando. De algún modo siempre lo hace. Bien, te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado porque no se ve muy bien.
estás a salvo. Gracias, Batman. Pensé que me matarían. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Quédate aquí. Mandaré a alguien para recogerte. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Oráculo, rastrea ese vehículo militar. Una patrulla inició la persecución. Te paso su ubicación. Retira a tus hombres, Jim. Golf, Oscar 56, aquí el comisionado Gordon. Cancelen la persecución, es muy peligroso. Señor, ya estamos aquí. Podemos acabar con esos bastardos. ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Quién diablos son esos? 56, retrocedan. Es una orden. Batman se encargará. 56 recibió un impacto directo. Desaparecieron, señor. Mierda. Por favor, Batman, tienes que detenerlos. No te preocupes, Jim. Es mío. Ya no es problema. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. ¿Y el espantapájaros? ¡Al infierno! ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. ¡Habla! O te romperé todos los huesos. Está bien, está bien. ¡Ah! Trabaja en un penthouse de Chinatown. Lo juro, es todo lo que sé. Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡Ah! Oráculo, mira el análisis químico que justo envié. Claro. Es lo que creo que es. La nueva toxina de Crane es una muestra limpia. Es verdad. Prepararé un análisis químico en la baticomputadora. ¿Qué vas a hacer? Hay que visitar al espantapájaros. Tiene un refugio cerca. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él.